Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan, verdad? Fíjense que no me está detectando la cámara. Entonces, voy a hacer un par de desconexiones acá porque no me está detectando la cámara, así que voy a hacer unas pruebas y si no, pues ni modo. Vamos a ir ahí sin cámara. Creo que sí, hoy sí. Ok, buenas noches. Aquí está lloviendo fuerte, espero no tengamos problemas para desarrollar con normalidad la clase. Solo un momento, voy a ponerme los audífonos porque ya con... Es difícil escuchar eso. Muy bien, vamos a continuar. Empiezo mostrándoles el archivo con el que nos quedamos en la semana pasada. Estábamos viendo macros en los que decíamos que macros son, son un conjunto o códigos, líneas de programación que si utilizamos nosotros la grabadora de macros, nosotros no programamos, sino que Excel crea líneas de código como por debajo, ¿verdad? De las acciones que nosotros podemos estar realizando. Entonces voy a terminar un poco ese tema de la grabadora de macros, porque luego nos dedicamos a crear nuestros códigos. Entonces teníamos este archivo, teníamos una base de datos en la que habíamos creado algunas macros. Y usualmente les decía yo, cuando creamos macros, generalmente usamos botones, porque de pronto puede ser que si yo me voy aquí a la ventana macros, vea que yo ahorita no tengo nada porque. En la clase anterior, yo seguí trabajando en este archivo que veníamos trabajando de, en esa misma clase yo no cambié de libro, sino que en el tema que veníamos trabajando de Solver, allí mismo me quedé trabajando e inicié el tema de macros. Y en la parte de arriba puede ver que me quedé trabajando en ese archivo que se llamaba restricciones e informes de solver.xlsx, porque son los libros o los archivos nativos de Excel. Cuando trabajamos en macros, debemos nosotros guardarlos con un formato diferente. Y yo no hice eso. Entonces, cuando yo me vengo a macros, no tengo ninguna. Para que me aparezcan, tuve que haber hecho ese guardado, solo que ahorita como macros no hay, pueda que no valga la pena guardarlo con ese formato, pero voy a hacer nuevamente esta macro que dice ver sucursal Lima, porque en esta base de datos se muestran varias sucursales. Entonces voy a grabar una macro, recordando que para grabar una macro podemos utilizar este botón que está en la barra de estado o podemos utilizar ficha programador, grabar macro. ¿Y cómo vamos a saber que estamos grabando? Pues que aparece aquí este icono, cambia a un icono de detener, se comporta como de forma natural cuando hablamos de grabación, ese icono. Entonces de esa manera sabemos que estamos grabando y que lo que graba son acciones de mouse
pulsaciones de teclas, clic y pulsaciones, eso es lo que guarda. Entonces voy a grabar esa macro, le voy a poner el nombre a la macro que se va a llamar Field Lima. Recordando que este nombre de macros no puede llevar espacios en blanco. Podríamos hacer una separación de un guión bajo o podríamos hacer separaciones de minúsculas y mayúsculas. Teclas de método abreviado podríamos asignar, pero tenemos que tener cuidado que no sea utilizada ya por Excel, puesto que va a sustituir esa tecla de método abreviado. Usualmente se graban en el libro en donde estamos trabajando o puede también usted guardarlas en un libro de macros personal para que estén disponibles para otros libros. Descripción es opcional. Aquí usted puede escribir qué hace esa macro o sencillamente dejarlo así. Asigno nombre, presiono aceptar. Ya estoy grabando. Lo que quiero hacer en esta macro es que solamente me filtre a la sucursal Lima. Eso es todo lo que quiero que haga y voy a detener la grabación. Ahora voy a seleccionar todo como para que la base de datos vuelva a la normalidad. Aquí, vaya, por ejemplo, voy a presionar este botón que dice aplicar formato, que lo que hacía es que nos daba formato al título de la tabla. Aplicar formato y me muestra este mensaje que no se puede ejecutar la macro que está en este archivo con este formato XLSX. Puede que la macro no esté disponible en este libro o que se hayan deshabilitado todas las macros. Ya observamos en efecto que macro para ella no hay, porque no se guardaron por lo que yo acabo de explicarles. Esta es la macro que acabo de guardar o de grabar. Si presiono en este ver sucursal Lima, ya funciona porque ese es el nombre que ya le había quedado asignado. Ahora faltaría un botón que nos diga ver toda la base de datos, es decir, que nos haga este procedimiento. Aquí los botones se ocultan, pero esto ya es más de propiedades de forma. Voy a hacer clic derecho en el botón y voy a ir aquí a tamaño y propiedades. Esto ya es más cuestión de forma. Vamos aquí, propiedades. Dice aquí mover y cambiar tamaño con celdas. Mover, pero no cambiar tamaño. No mover ni cambiar tamaño. Porque ya se fijaron ustedes que cuando hago esto, los botones, o sea, qué mal, ¿verdad? Porque puede ser que sean botones que yo necesite estarlos viendo. Entonces, eso es como ya, como un uso básico, pero veámoslo, ya es otra cosa, pero veamos, clic derecho sobre la forma, tamaño y propiedades. Y aquí dice mover y cambiar. Le voy a seleccionar el segundo, mover, pero no cambiar tamaño. Vamos a ver si ahora que le diga ver sucursal Lima siempre va a ir. Es otra. Voy a hacer la macro. A ver, lo filtro y ahora ya vamos a arreglar esto. Voy a hacer la macro que me devuelva la vista original de la base de datos. Guardo entonces, grabar macro. Y a esta macro le vamos a poner ver ver original le voy a poner a esa macro, voy a presionar aceptar, ya está grabando, entonces lo que va a grabar es que la macro me la deje mostrada con todo, eso es todo.
presiono detener la grabación y entonces lo que hago es que voy a hacer un copiar pegar de ese botón. Clic derecho a editar texto, porque ese hoy va a decir ver toda la base de datos. Clic derecho asignar macro y ahora la macro de ese botón es ver original. Si filtro a Lima, va, ahí está que se me oculta el botón, entonces vamos a ir a revisar. Esto ya es más que todo cosa de formas. Formato de forma. Ahí está. Aquí en propiedades le habíamos puesto mover. No mover ni cambiar tamaño con celdas. Ver. Ajá, ahora sí, vean que ya no lo ocultó. Lo mismo tendría que hacer con los otros botones. Que si bien es cierto, en este momento son formas, más ahora ya no es una simple forma, porque lo habíamos dibujado con insertar cuadros de texto, aquí en formas, aquí usted seleccionaba la que deseaba. Pero ahora ya no son simples formas porque ya tienen macros asignadas y su comportamiento es un botón. Entonces voy a presionar este botón, ver toda la base de datos y la muestra precisamente por lo que le hemos asignado. Entonces lo que voy a hacer con estas formas es que me voy a ir aquí a tamaño y propiedades y en las propiedades vamos a seleccionar no mover ni cambiar tamaño con celdas. Para que cuando presionemos un botón, no se oculten. Ver toda la base de datos. Entonces, hemos utilizado macros para hacer estos procedimientos. Ahora, como cuando yo guardo ya un archivo que se le han grabado macros, dice que las siguientes características no se pueden guardar en libros sin macros. Proyecto de Visual Basic. Para guardar un archivo con estas características, haga clic en no y a continuación elija un tipo de archivo habilitado para macros en la lista tipo de archivo. Para seguir guardando el archivo como libro sin macros, haga clic en sí. Vale. Lo voy a cerrar porque voy a venir, antes de ir a guardarlo, pues hay que tener claro eso, ¿verdad? Repito que como yo me quedé utilizando este archivo, yo dije no me voy a ir a abrir un libro, sino que aquí solo agregué hoja. Claro, las anteriores, estas no usaban macros, estábamos haciendo otros ejemplos, pero como yo vine y aquí mismo trabajé, voy a archivo, guardar como, examinar, y aquí pues tengo en la carpeta de este día y en tipo, cuando ya hemos hecho macros, grabado macros, lo guardamos como el segundo tipo, libro de Excel habilitado para macros. XLSM. Entonces, los archivos nativos son XLSX más los que están habilitados para macros XLSM. De tal manera de que ahora ya tengo que el nombre del archivo ya no es .xlsx, sino que ya con macros. Entonces, cuando yo lo cerré, yo no lo guardé en la clase anterior con ese formato, entonces vine y lo abrí y no tenía ninguna macro disponible porque no había hecho el procedimiento de guardar. Esa es una forma de insertar botones. La otra forma para insertar botones, vamos a ver si tengo aquí otro. Puedo hacer el mismo ejemplo, pero vamos a ver si nos podemos hacer otro ejemplo.
Digamos que para no ejecutar las mismas macros, vamos a ver si ordenamos esta base de datos alfabéticamente. Por ejemplo, agarremos siempre la sucursal. Puede ser sucursal o puede ser apellido. Que usted diga, ordenemos la base de datos por apellido. Y hagamos un botoncito, solo que hoy lo voy a hacer diferente. No lo voy a hacer aquí en insertar forma, sino en la pestaña programador, insertar, y aquí hay controles de formulario. Y está este botón. Voy a insertar este botón. Si solamente hago un clic, me pide cuál es la macro que quiero asignar. En este momento no la he hecho. Voy a presionar cancelar. Me deja el botón ahí y puedo cambiarle forma. Yo solo hice clic en insertar la primera herramienta que dice botón. Solo hice clic, pero pude haber hecho el dibujo de un botón y siempre me va a llevar a que cuál macro le vamos a asignar a ese botón. En este momento no la tengo. Voy a hacer esa macro que nos ordene la base. Quiero ver esta base, está ordenada ABCD. Yo creo que ya está ordenada alfabéticamente por apellido. Entonces la podemos ordenar por sucursal alfabéticamente para hacer un ejemplo nada más. Entonces, este botón le vamos a editar texto y vamos a escribir que ordenar por sucursal. Entonces, este es otro tipo de botón que se puede usar. Haré la macro, la grabo. Comienzo la grabación. A ver, tengo que estar adentro de la base de datos. Comienzo la grabación. Se va a llamar ordenar sub. Ya está grabando, me voy a inicio. Aquí tengo las opciones de ordenar, orden personalizado. Ordenar por sucursal de la A a la Z. Aceptar. Ya lo ordenó. Eso es lo que quiero que haga. Detengo la grabación. Ahora voy a ir a revisar aquí a macro. Y ya tengo la macro que dice ordenar sub. Presioné control Z para que pudiéramos ver si la macro nos iba a funcionar con este botón. Entonces, a ver, lo voy a hacer desde el inicio para que, aunque ya le había puesto el texto, pero voy a hacer el botón. De una vez me abre el cuadro de diálogo asignar macro. Le asigno la macro, ordenar sucursal, aceptar, editar texto. Entonces, este botón, si lo presiono, ya me ordena la base de datos alfabéticamente por sucursal. Entonces, veamos las macros, ver sucursal Lima, lo filtra. A ver, ahí faltó que esos botones tienen que tener la propiedad de que no se muevan, porque a medida que se ocultan las filas sucede esto. Ver toda la base de datos. Y voy a seleccionar estos botones y le ponemos clic derecho, tamaño y propiedades. Y que sean las propiedades no mover ni cambiar tamaño con celdas.
voy a guardar. Y aquí pues solamente que tengamos otros botones que queramos que hagan otra cosa. Aquí sí quizás podemos ordenar la base de datos por apellido. Voy a copiar este botón. Y voy a hacer una macro que me ordene la base por apellido, porque ahora sí ya no está ordenada por apellido. Entonces voy a grabar una macro. Y le voy a poner ordenar apellido, orden AP. Estoy grabando. Voy a inicio, ordenar, orden personalizado, ordenar por apellido de la A a la Z. Y ya lo ordenó, detengo la macro porque eso es lo único que queremos que haga. Programador, insertar, botón. Y la macro es orden AP, aceptar. Le edito el texto. Aquí ya está ordenado por apellido porque así me quedó. Ordenar por sucursal. Lo ordena alfabéticamente. Ordenar por apellido. Lo ordena alfabéticamente por apellido. Ver sucursal, vale, ahí ya habíamos puesto la propiedad, ver toda la base de datos. Nos hace falta la propiedad para este botón. Formato de control, no, eso es otra cosa. Ya no me muestra, vamos a ver. Orden, agrupación, ya no me salió la para que no se me oculte. Cuando se filtra, ¿verdad? Entonces, estos son ejemplos de algunas acciones rápidas que se pueden hacer, porque de pronto tenemos una base de datos y hay varias cosas que hacer en una base de datos. Y es mucho mejor hacer los procedimientos, agrupar cuáles son las acciones que necesito y luego pues venir a crear botones, hacer las macros, tener muy claro lo que queremos hacer y pues ya hacer las acciones necesarias en la base de datos. Bien, estos son ejemplos de macros y un poco la introducción del tema que va a corresponder para esta semana, que es hacer la programación en Visual Basic de formularios. De hecho, en la plataforma para la lección de hoy se habla de formularios de usuario VBA, Visual Basic para aplicaciones. Los formularios de usuario, también conocidos como User Form, son cuadros de diálogo, es decir, yo puedo decir si, por ejemplo, llamo, todo esto está hecho con cuadros de, esto es un cuadro de diálogo, esto es un formulario compuesto por botones, compuesto por listas. Estos son formularios. Entonces, en todos los programas, pues, están basados en formularios precisamente para que nosotros como humanos interactuemos con el sistema, con cualquier programa. Entonces, este es un ejemplo de formulario. Entonces, son cuadros de diálogo que hacen uso de controles ActiveX. Aquí están los controles en la pestaña programador. Claro, si no tenemos la pestaña programador, porque de forma nativa Excel no lo muestra, pero vamos en archivo, más opciones, y dice personalizar cinta de opciones. Y aquí tenemos las pestañas principales.
De manera predeterminada, Excel no activa programador, pero le activamos la casilla, presionamos aceptar y ya nos aparece la pestaña programador. En insertar, inserta controles en el documento, controles. Estos controles de formulario los vamos a utilizar cuando estemos simplemente manejando libros en Excel. Y los controles ActiveX los vamos a usar para los formularios VBA. Que nos permiten solicitar información al usuario. Estos formularios son creados desde el editor de Visual Basic y administrador desde código VBA. Por ejemplo, ¿cuál es ese editor? En cada una de estas macros, este también es un cuadro de diálogo, este es un cuadro de búsqueda, esto es un cuadro de lista en el que me va ubicando los nombres de las macros que se van creando, una lista, botones, entonces todo gira en base a formularios. Estos son botones para ejecutar, ya lo hemos probado, que si yo quiero ejecutar una macro, la selecciono, presiono ejecutar. Aquí hay un paso a paso, aquí hay un modificar si queremos ver el código, eliminar la macro en el caso que no se necesite, y algunas opciones de si queremos asignar teclas de método abreviado. Si, por ejemplo, selecciono esa macro que dice orden APE, que lo que hace es ordenar por apellido la base, presiono modificar. Este es el editor de Visual Basic para aplicaciones. Nosotros no escribimos este código, sino que automáticamente Excel lo creó. Y vea que lo que hace son procedimientos. Las palabras que ve en azul son palabras reservadas por el programa de Visual Basic. Entonces dice, nosotros le pusimos orden APE, así le pusimos nosotros a la macro. Su es la palabra que le agrega Excel para identificar que es una macro lo que estamos haciendo. Este código que está en verde, que aparece con un apóstrofe, es un código que no afecta en la ejecución de la macro, porque eso se maneja a manera de comentario. Entonces, todo lo que esté en apóstrofe, color verde, si es a manera de comentario, entonces eso no afecta la ejecución del código. Ahora viene. Dice aquí que dentro de la macro hay un comando que se llama range o range. Aquí me van a disculpar los bilingües porque yo no soy bilingüe. Entonces, aquí me van a disculpar, ¿verdad? Con mucho respeto acá. Rango orange, ¿qué significa esto? Que está o sea, que yo dentro de la macro, dentro de la grabación, yo me ubiqué en la celda C3. Voy a volver aquí, me ubiqué yo. Ya estaba en el proceso de grabación cuando yo hice clic en la celda C3. Entonces, eso es lo que está. A ver, con Alt F11 también me puedo ir. Con Alt F11 también me puedo ir. Entonces, eso es lo que ha marcado esta línea de código. Yo seleccioné la celda C3. Luego, estos ya son códigos. Que dice que el workbook, el libro de trabajo activo, con la worksheet separada por un punto, worksheet, la hoja de trabajo se llama hoja 2, que es donde estamos trabajando. Me voy a regresar a Excel. Y la hoja se llama hoja 2, que es donde hicimos la macro. Alt F11 para irme rápidamente al editor de Visual Basic. Autofilter, porque yo le di una indicación de que ordenara estos campos.
y que a través del filtro, de hecho usted puede verlo ahí, ahí está el filtro. Entonces, Alfonso, para irme al editor de Visual Basic rápidamente, lo ordena. Eso es lo que hace esa línea de código. Luego, ¿qué más hace? Vuelve a hacer, la línea de código es bien parecida a la anterior, solo que aquí ya le está asignando los valores que le dimos para que se ordenara. Esto automáticamente ocurre, lo escribe automáticamente. Entonces, ¿cuál es el rango que ordenó de la C3 a la C996? Voy a ir a verificar eso. De la C3, control abajo. A ver, ¿tenemos filtros? No, no tenemos filtros. A ver, agarró todo de ese filtro. A ver qué vamos. Desde la celda C3 hasta la C996. Y lo que hace es ordenarlo porque le dijimos que lo ordenara de forma ascendente. Luego, tengo un control aquí que me está estorbando. Luego aparece que con esta celda seleccionada se ordena el encabezado, hay un verdadero. Cuando nosotros estemos programando, vamos a ir comprendiendo un poco mejor este código. Al igual que, como nos suele pasar cuando estamos en funciones, en la introducción de las funciones, a medida nosotros vayamos experimentando, pues vamos a ir comprendiendo. Y este es el código que se crea en esa macro. Y si usted se fija, aquí está la otra macro que se creó. Y más arriba está la otra macro. Y vea, aquí entonces nos aparecen todas las macros que nosotros creamos mediante la grabadora. En esta parte del editor de Visual Basic aparece el proyecto. Aparece el proyecto y aquí nos aparecen todas las hojas disponibles del libro. ¿Cuántas hojas tenemos? Vea que lo que hace es numerar las hojas y entre paréntesis escribe el nombre que tiene la hoja como tal. Para Excel su hoja no deja de llamarse hoja 1, hoja 2, hoja 3, hoja 4. Tenemos 8 hojas en este libro de trabajo con sus nombres. Una se llama análisis de ventas porque ya este archivo yo lo venía arrastrando del tema anterior. Y están entre paréntesis los nombres. Aquí aparecen unos módulos. A ver este módulo. Que igual los módulos nos almacenan en realidad esto, todo esto. Todas estas macros los está almacenando en este módulo. Y esas son las hojas que tenemos. Entonces, en la parte teórica, tenemos que estos formularios son creados desde el editor de Visual Basic y administrador desde código VBA, que estos son los códigos que no hemos escrito nosotros, sino que automáticamente se los crea cuando utilizamos la grabadora de macros. La pestaña programador no se muestra de forma predeterminada, que es lo que ya dijimos en la ventana de Excel, pero puede agregarse a la cinta de opciones y ya vimos cómo se agrega. Ahora, para crear un formulario en Excel, los formularios de Excel son creados desde el editor de Visual Basic, desde este que se está viendo. Seleccionando la pestaña programador y luego clic en el icono de Visual Basic, es decir, en la pestaña programador, aquí está Visual Basic, que es otra manera de llegar, ya sea presionando el código o presionando Alt F11. Y entonces cuando tenemos abierto el editor, pues allí ya nos aparece
el icono de insertar user form. Solo confírmeme, por favor, qué pantalla está viendo ahorita. ¿La de Visual Basic está viendo? Sí. Ok, muchas gracias. Entonces, aquí aparece el menú insertar e insertamos un user form, que es, por ejemplo, a ver, me voy a regresar acá. ¿Qué es lo que les decía? Cualquier formulario. Si yo aquí me vengo a grabar macro, este es un formulario, les decía yo. O sea, cualquier cuadro de diálogo que yo pueda ver, eso es un formulario. Entonces, aquí hemos insertado un user form y de manera, a ver, solo lo insertamos y ese es como su tamaño predeterminado. Su nombre, user form 1. De manera automática nos aparece el cuadro de herramientas con sus respectivos controles. Tenemos la flecha para seleccionar objetos. Tenemos la etiqueta. Si yo hago clic en la etiqueta y hago un clic en el formulario, en ese cuadro gris que aparece, no me está apareciendo la ventana propiedades. Cada uno de estos controles tienen sus propiedades específicas. Entonces, para verlo, puedo hacer clic derecho en el objeto. A ver, no me sale. Aquí está. Propiedades. Entonces, nos aparece aquí las propiedades en las que, en esta etiqueta o label, ¿verdad? Voy a poner aquí las propiedades para no. Un poquito. Entonces, esta es una etiqueta. Ha desaparecido el cuadro de herramientas porque estaba seleccionando la etiqueta y estaba en la ventana propiedades y me desaparece. Pero a medida que insertamos un control, nos aparecen las características propias de ese control. Selecciono la etiqueta o la label. Automáticamente le da un nombre. Quizás con las labels no vamos a tener como mayor problema, porque usualmente las etiquetas no es que no se usen, pero en la mayoría de veces no se usan como códigos de programación las etiquetas. Entonces, ahí, por ejemplo, le escribimos. A ver, tenemos que hacer un. Digamos. Esta que estábamos ocupando, que era la de ordenar, orden personalizado. Ordenar por. A ver. Voy a escribirle que en lugar de que diga label 1, que diga esta es una etiqueta. Y le voy a poner leyenda. Esta es una leyenda. Y ahí lo que hago es nomás cambiar el tamaño. Y aquí están las propiedades.
el autotamaño, si a esa etiqueta le queremos dar un backcolor aquí en la paleta, por ejemplo, le quiero dar ese color de backcolor, el body size, si la quiero, por ejemplo, transparente, ya me anula lo que hice anteriormente. Si queremos darle un color de borde, a ver, aquí hay estilos. Dentro de todas estas propiedades hay unas que son mucho más utilizadas y otras que pueda que no. Entonces, algunas de estas propiedades, pues no las vamos a aprender todas, pero quizás las que vayamos usando con frecuencia, de pronto nos las vamos aprendiendo. En la propiedad Caption, que es como la más utilizada, la propiedad Name, la propiedad Caption de todos los objetos, vean que yo en la propiedad Caption no escribí nada, sino que lo escribí aquí. Pero la propiedad Caption lo que hace entonces es qué es lo que voy a ver, qué es lo que el usuario verá. Luego tenemos que podemos cambiar el tipo de fuente. Podemos cambiar el estilo, el tamaño, los efectos. Digamos que queremos tamaño 10, aceptar. Es un poco más grande. Por color, veamos esto. Un color de letra, tiene que ser un color que. Entonces hay algunas propiedades que son de apariencia, pero hay algunas otras que sí nos van a servir en la programación. La alineación del texto, por ejemplo. La posición. Si está visible esa etiqueta o no está visible. Entonces hay muchas propiedades que puedo ir cambiando de acuerdo al control. Entonces voy a irme acá a la propiedad font y le voy a poner el estilo de fuente negrita. El siguiente control es un cuadro de texto, que igual son como bastante utilizados los cuadros de texto, puesto que estos nos permiten capturar la información, escribir la información que estamos capturando. Entonces vea que este cuadro de texto automáticamente se le asigna un nombre de Textbox 1. Usualmente esos cuadros de texto le damos un nombre que asocia a lo que va a capturar, precisamente porque los cuadros de texto sí son bien útiles cuando estamos haciendo nuestros propios códigos. Ahí es un autotamaño, está una fuente de datos en el caso que se quiera, hay un alto, y así vamos a ir practicando algunas de las propiedades de los controles, tab index, que de pronto se vuelve interesante esta propiedad de tab index, el text align, para los cuadros de texto. Luego tenemos un cuadro combinado, veamos este cuadro combinado, que son las que nosotros conocemos como listas desplegables. Aquí su nombre predeterminado es Combobox 1, más nosotros podemos cambiar de acuerdo a qué es lo que va a tener ese Combobox. Esta propiedad name es bien importantísima cuando ya estemos programando. De pronto tenemos muchos combo box, entonces no vamos a decir el combo box 1, el combo box 2, porque Visual Basic los va numerando consecutivamente. Pero nosotros tenemos que saber y cuál es el 1 y cuál es el 2. Entonces, para evitar eso, le cambiamos y le ponemos nuestros propios nombres que van a hacer identificar al control. Luego tenemos el cuadro de lista. El cuadro de lista es similar a este que está acá. Cuando nos vamos, por ejemplo, a la grabadora de macros. Ah, perdón, aquí donde dice macros. Este es un cuadro de lista.
en el que esto, donde nos aparecen estas listas de macros. Este es un cuadro de lista. Entonces, podemos utilizarlo, por ejemplo, si queremos que en un cuadro de lista nos aparezcan esos datos de uso frecuente que usted hace en su vida cotidiana, qué sé yo, productos, clientes, proveedores, pues lo que usted use con frecuencia, de pronto lo quiere tener en un cuadro de lista. Luego están las casillas. Son las checkbox. Tenemos el otro que es el botón de opción. Vea cómo le va asignando los nombres de manera predeterminada. Y en el caption nosotros le cambiamos qué es lo que queremos que diga. O sea, en lugar de que diga option button, que diga pues otra cosa, ¿verdad? Aquí el checkbox 1. Aquí tenemos un botón de alternar, como por ejemplo, quizás cuando queremos dar como apariencia de algo encendido o apagado. Ahorita, como llevo este formulario, que solo es un diseño el que se está haciendo, porque es lo primero que se debe realizar. Antes de crear un formulario, yo tengo que estar bien clara cuál va a ser ese diseño del formulario. En programación, se acostumbra a que tengamos como los formularios diseñados en papel para que tengamos claridad de lo que va a tener. Es cierto, nosotros podemos comer sin tener un diseño en papel, venir y de una vez venir a diseñar un formulario, porque hay ventaja en que podemos borrar los controles y ya, ¿verdad? Poner los nuevos, pero tiene que estar como bien analizado antes de diseñar un formulario. Entonces el diseño es lo primero y previo al diseño tener la claridad de cuál va a ser ese diseño. Entonces esto ya es algo, ya es un formulario que tiene controles. Y en la parte de arriba nos aparecen el botón de ejecutar, el de interrumpir y el de restablecer. Entonces si yo presiono el botón de ejecutar, estoy viendo que este es el formulario que estoy haciendo, en el que el cuadro de texto yo ya puedo escribir algo, en la lista ya puedo seleccionar elementos cuando se le asignen, en este cuadro de lista puedo ver algo que yo tenga asignado, hay un checkbox, hay un radio button o un option button, hay un botón en el que me, quizás este botón puede ser utilizado como para saber si algo está encendido, qué sé yo, algo apagado. Cierro. Aquí tenemos, voy a hacer este formulario más grande para ir poniendo los controles e ir viendo su comportamiento natural y sus propiedades. Aquí es un marco. Hay un marco en el que usualmente estos marcos los usamos cuando queremos poner adentro, por ejemplo, checkbox, option button. Estos marcos. De pronto pueden ser utilizados para eso. Tenemos un botón de comando que son los más usuales. Los botones de comando. Entonces aquí están los botones de comando. Esto es bien importante. Su nombre, como les digo, de manera predeterminada, Visual Basic asigna su nombre Command Button 1. Pero es importante que nosotros le asignemos un nombre nuestro. ¿Qué va a ser ese comando? Usualmente esos botones dicen aceptar, dicen cancelar, dicen modificar, dicen limpiar, lo que lleva a un formulario. Entonces, mejor nombro el objeto como yo lo identifique para asociar qué es lo que hace. El caption, que es en lugar de que diga command button, que diga cancelar, que diga aceptar y todas las propiedades que se le pueden cambiar. Es el botón de comando. Tenemos una barra de tabulaciones. Vea cómo es ese control.
tenemos la barra de desplazamiento. Está la barra de desplazamiento. Voy a ejecutar el formulario solo para ver cómo es que se ven esos controles. El cuadro de texto, la lista, el cuadro de lista, el frame, el command button, la barra de desplazamiento, los tabuladores. Aquí tenemos un botón de número. Aquí sí hay que tener cuidado con hacer doble clic en los objetos porque es como que si ya los vayamos a programar, ¿verdad? Entonces, si yo ejecuto y veo qué es lo que hace esto, bueno, aquí a lo mejor cuando va en incrementos o decrementos de algún número. Una imagen. Aquí solo hice clic y nos apareció como solo un cuadro nada más, pero si yo quiero venir y poner una imagen aquí en la propiedad Picture, puedo seleccionar una imagen. Entonces, por ejemplo, puedo seleccionar esa imagen. Y aquí hay otras propiedades que dicen Picture Size Mode. Está en el 0, Mode Clip y Mode Stretch. La imagen la ha mostrado completamente. De pronto en el formulario hay que poner algún logo, ¿verdad? Entonces aquí con ese control de imagen lo hacemos. Y luego está el control. Este de verdad que yo no lo he usado. Este control yo no lo he usado. Ref Edit, ¿verdad? Veamos. Son como de los menos usuales. Los más usuales en los formularios son los cuadros de texto, las listas, los cuadros, los botones, los checkos, los options, que es lo que más se utiliza, y las imágenes. Entonces, cuando ejecutamos un formulario, esto no hace nada, no está nada programado, solo está diseñado nada más con los controles que tiene. Entonces, de esa manera, hemos insertado un formulario que se identifica con ese cuadro gris que está vacío, que lo fuimos llenando. De hecho, el formulario, haciendo clic en el formulario como tal, aparece que su nombre es User Form 1. Pero usted observa que es como la barra de título del formulario. Entonces, en lugar de que diga User Form 1, le voy a poner, como es mi barra de título, le voy a poner un título que tenga que ver con lo que va a ser este formulario. Entonces puede ser lista de clientes, lista de productos, lista de meses, lista de cualquier acción en su vida cotidiana. Ya vimos entonces el cuadro de herramientas. Y en la lección también se nos dice que si queremos quitar un formulario, pues simplemente este user for 1, que es bien importante igual asignarle un nombre porque yo voy a saber. No, como por ejemplo decir, no voy a tener yo una biblioteca que diga que el user for 1 es el formulario de captura de datos, recursos humanos, como se nos da en el ejemplo, de captura de precios, de captura de productos. Entonces es bien importante que esos formularios tengan un nombre que asocie a la acción que vamos a hacer. Entonces, en clic derecho dice que también podemos quitarlo. Si ya no necesitamos el formulario, lo quitamos. Y acá nos dice que si desea exportar, pues aquí solo le voy a cerrar porque yo no estoy interesada en eliminar este formulario. Quiero que se quede allí. Entonces, eso es básicamente los controles que se pueden colocar en un formulario. Entonces, en el ejemplo también hay una hoja donde hay un botón que llama al formulario. Entonces, para eso, voy a insertar un botón aquí, programador,
apretar este botón de comando del controles ActiveX. Y lo voy a poner por aquí. O bueno, para dejar quizás en paz esa hoja, porque ya está bien saturada, voy a hacer otra. Aquí en esta otra hoja. Programador, insertar. Controles ActiveX, botón de comando. Y lo puedo dibujar por acá. Entonces allí estoy, si ustedes vieron la diferencia, no me pidió una macro. Entonces aquí yo le puedo hacer clic derecho y objeto, botón de comando, modificar. Y podemos ponerle aquí formulario de prueba. Y como estoy en tiempo diseño, vamos a ver acá. Ajusto nomás, pero aquí nomás como cualquier objeto estoy ajustando ese botón. Formulario de prueba. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que nos llame el formulario que acabamos de hacer? Primero saber cómo se llama. Al F11, como yo no le he cambiado nombre, se llama UserForm1. Entonces, clic derecho. Ver código. Ahí está. ¿Qué quiero que haga ese botón? Ya nos agarró la tarde, pero así rapidito. Ese botón lo que va a hacer es que. Vamos a ver aquí, ver código. Lo que va a hacer es load, que nos cargue ese formulario que aquí está, ¿cómo se llama? User Form 1. Pero que no solo lo cargue, sino que también lo muestre. Entonces, ese user por uno, con su propiedad, cuando le ponemos el punto, nos hace la separación. Punto show. Si yo presiono aquí ejecutar, vaya, sí, ya lo llama, pero el punto es que vamos a ir aquí a presionar este botón que dice formulario de prueba y nos llama el formulario que en efecto acabamos de construir. Aquí me voy a ir a ver código con este código. Vamos a seguir hablando de más código, ya nos agarró la tarde, tenemos que irnos para la otra clase. Vamos a seguir hablando de más código en las próximas clases. Muchas gracias por estar en este día. Así es de que tengan feliz noche y los veo mañana. Buenas noches, licenciada. Buenas noches.